Estamos ya con el ministro del Interior, Mauro Medina, para que nos comente estas acciones de la policía y el Ministerio Público. Ministro, gracias por atendernos. Gracias por la entrevista. Efectivamente, aquí en Paramonga estamos trabajando con los Cuervos de Paramonga, organización criminal dedicada a la extorsión, al sicariato y otros delitos conexos. Esto permite dar tranquilidad a esta parte del país, el Norte Chico, como le conocen, y así intervenido 15 de las 18 personas que han estado ya con detención preliminar. Cabe resaltar que también se han intervenido 33 viviendas con disposición judicial y ha permitido también, de alguna forma, desactivar una organización dedicada a la extorsión en el tema de cohesión civil, donde el propio alcalde de aquí de esta localidad estaba siendo extorsionado. Y le habían infiltrado dos delincuentes dentro de la organización municipal. Entonces, el alcalde como víctima en este caso de esta municipalidad. Entonces, es un trabajo fino de inteligencia de 8 meses que ha llegado a una conclusión feliz con participación fiscal y también de nuestra Policía Nacional en cantidad de 850 efectivos, de 100 vehículos y 36 fiscales. Incautación de revólver, de tres granadas de guerra, un queso ruso, entre otros, que lo que permite ver la peligrosidad de esta organización y también la violencia que ejecutaban en sus acciones. Vamos a esclarecer con esto por lo menos 4 que están identificadas las víctimas de 4 homicidios por sicariato, 7 lesiones con proyectil arma de fuego derivadas de sicariato y otros delitos conexos. Adelante, eso es lo que favor. Queríamos precisamente que nos indicara, ministro, porque teníamos y se había deslizado esa información de que se les atribuyen algunos asesinatos. Esta fachada del sindicato de construcción civil es muy común, ¿no? Supuestamente defienden los derechos de unos trabajadores, pero, digamos, están en realidad extorsionando y amenazando por cupos en las obras. Hay que pensar también de que tenemos también bastantes pseudo organizaciones, pseudo sindicatos que se agrupan, le ponen un nombre atractivo y empiezan pues de alguna forma a tratar de pedir cupos de trabajo en unos casos y en otros extorsionar cuando la obra la quieren paralizar vía la violencia. Entonces esta intimidación es la que causa zozobra en la población y es lo que eleva pues la sensación de inseguridad. Muy bien, ministro. Por favor, para finalizar, un dato preciso. Nos indican también que han detenido a un alcalde, al alcalde de Ricardo Palma en Guarochirí. En realidad, esta es una operación anexa y que se ha hecho de forma paralela. Así es paralela en cuanto al tiempo, la fecha, la hora, pero en este caso específico es un presunto delito de corrupción, colusión agravada, vale decir, mal uso de los recursos del Estado, porque también la municipalidad es de Estado, donde entre los presuntos autores se encuentra el alcalde como líder de la organización, como 5 o 6 funcionarios de la propia municipalidad, diversas áreas, y también 6 proveedores. Entonces, aquí ha habido un trabajo también de igual forma como se acaba de explicar, pero en este caso específico se trata de corrupción. Aproximadamente 79.000 soles mal usados, van a llegar a 150.000 respecto de las investigaciones, faltan pruebas de campo para eso, y también se han capturado a 12 de 13 personas que se encuentran presuntamente involucradas en ese tipo especial de delito. Muy bien, ministro, gracias por todas estas precisiones, una información que le estamos dando a conocer en toda su extensión por lo importante que ha significado. Muchas gracias al ministro Mauro Medina. Gracias a usted, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Ministro del Interior, dándonos entonces más alcances de esta importante operación de la Policía Nacional.